Hola amigos, saludos y bienvenidos otro día más. Hoy os traigo una receta de pastel de fresas que es una pasada. Fácil de hacer, pocos ingredientes y sin necesidad de horno. Si lo quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! En un caso a fuego medio, ponemos 2 vasos de agua. Una vez empieza a hervir, apagamos el fuego y le añadimos 2 sobres de gelatina de sabor a fresas, pero puedes utilizar cualquiera: melón, sandía, limón, lo que más te guste. Echamos los 2 y aún está calentito el agua. Lo mezclamos. Mientras tanto, aprovecho para invitaros que podéis suscribirse al canal y dar a la campanita, y así te llegan todas estas recetas nuevas. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora añadimos un vaso de agua fría. Lo vamos a mezclar. Y lo dejamos reposar durante 15 minutos. Pasado el tiempo, lo ponemos en la batidora. Añadimos azúcar, la leche evaporada la tapamos y batimos todo, así es de fácil. Lo destapamos, mira cómo queda. Lo vertemos en el molde. Lo lisamos por arriba, porque tiene un poquito de espuma, y así tendrá un aspecto muy bonito. Y lo llevamos al frigorífico durante 6 horas, y si es de un día para otro, mucho mejor. Ha pasado el tiempo y ahora llega el momento de decorarlo. Yo he elegido láminas de almendras, podéis poner cacahuetes, almendras, lo que queréis. La imaginación al poder. Ponemos unas cerezas. Y una hojita de menta o de hierbabuena, y así de bonito queda. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Mira, 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 mira. Es una delicia. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta el miércoles. Chao.